En el marco de colaboración científico-técnico que las universidades de Cuba y Nicaragua vienen desarrollando para fortalecer la calidad de la educación superior en nuestro país, se encuentran en nuestra alma mater una delegación de científicos cubanos para conocer la demanda que tiene la UNA en las diferentes esferas de su quehacer institucional. El objetivo que nos ha convocado el ingeniero, el rector, ha estado centrado en que nosotros mejoremos la gestión institucional a partir del enfoque de la calidad docente, de la organización del proceso de investigación y cómo esto confluye en la extensión o aplicación de los resultados, ya sea de la capacitación de personas de la comunidad y también de los propios profesores y estudiantes de la universidad. Los miembros de esta delegación se han reunido con cada una de las autoridades facultativas y de las sedes regionales, identificando aquellas acciones a las que más prioridad le han dado y así formalizar el apoyo a través de un convenio con un plan de acción que sea de corto, mediano y largo plazo, que respondan a los lineamientos o políticas que han establecido en el país y la propia universidad. Bueno, la demanda de nosotros es formar profesionales en el campo investigativo de la ciencia investigativa para poder resolver problemas a nivel nacional, para formar profesionales también de alto nivel y que nuestros profesionales, nuestros profesores, pues teniendo ese grado académico le permita poder participar en los cursos posgrado, cursos de pregrado y también en las investigaciones y resolver los problemas nacionales que actualmente tenemos, pues producción de calidad de la leche, producción de leche, producción de alimento para animales, etc. La UNA actualmente ofrece, además de carreras de pregrado, cursos, diplomados, maestría en diversas temáticas y el doctorado en agroecología, por lo que constantemente está capacitando a su personal docente. Ya estamos sanos y salvos, luego de una semana inmensa con movimientos de la tierra. El día martes se reanudaron las clases en nuestra universidad y las autoridades ya pusieron manos a la obra para cualquier eventualidad. Frente al estado de emergencia que enfrenta nuestro país debido a la alta actividad sísmica, en nuestra alma mater se conformó el Comité de Emergencias para orientar y preparar a la comunidad universitaria ante cualquier eventualidad. Ante la situación de emergencia que enfrenta nuestro país debido a la alta actividad sísmica que ha estado ocurriendo y en respaldo a la alerta roja extrema decretada por el gobierno de Nicaragua, las medidas para salvaguardar vidas humanas se han incrementado en nuestra alma mater, al poner en práctica un plan de emergencia en caso de alguna eventualidad. La organización de la comunidad universitaria hacer simulacro, ayer hicimos simulacro con todos los trabajadores, el 100% de los trabajadores docentes y administrativos de cada una de las oficinas. Y hoy estamos haciendo simulacros de evacuación con todos los estudiantes, aula por aula, con sus profesores, con sus representantes estudiantiles, para que sepamos por dónde evacuar, en qué lugar ubicarnos. Como digo, no es para reducir a cero el riesgo, porque eso en ninguna parte del mundo existe, pero es para reducir la vulnerabilidad ante un desastre, lo cual puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, responsablemente estamos haciendo eso, pero por otra parte estamos revisando el sistema eléctrico, estamos revisando que no hayan obstáculos, estamos revisando que no hayan puertas de evacuación cerradas, etc. Pues estamos tomando una serie de medidas administrativas, pero también las medidas organizativas y educativas, no por la alerta roja solamente, sino porque puede suceder en cualquier momento y cuando menos lo esperemos, un desastre. Los estudiantes, al igual que los docentes y los trabajadores administrativos, han participado en simulacros de evacuación en las cuatro facultades que integran la UNA. Así sabemos qué hacer a la hora de que de verdad se presenta un sismo aquí y mientras estemos en clase o algo. Lo que pasa es que a veces cuando estamos ya en el momento, se viene la desesperación a las personas y no hayamos ni para dónde agarrarse, arma el alboroto, todo el mundo quiere salir, hasta aplastados hay. Entonces
con los simulacros estamos practicando para un eventual sismo y en todo momento pues ya estar preparados. Asimismo, se han conformado el comité de emergencia donde participan los miembros del Consejo Universitario y directores de áreas de apoyo con el objetivo de preparar y orientar a la comunidad universitaria sobre el quehacer y dónde acudir en caso de eventos aún mayores. Creo que ha sido una experiencia positiva porque nos ayuda a trabajar en forma preventiva ante cualquier situación sismológica que se pueda presentar. Pero también conviene como que asumamos todos con más responsabilidad estas actividades, es decir, que nos sincronicemos de tal manera que podamos identificar con mayor rapidez las zonas de evacuación y cómo tendríamos que proceder ante cualquier eventualidad con los estudiantes. La UNA también ha convocado a los universitarios a integrarse de manera voluntaria a las brigadas para ayudar a las comunidades aledañas a nuestro campus en caso de cualquier eventualidad. Muchos cambios dejaron estos movimientos telúricos, tanto así que nuestra compañera Gloria se convirtió en toda una yudoka. El yudo es un arte marcial de origen japonés. Su esencia consiste en derribar al oponente utilizando su propia fuerza. Hoy conoceremos a Zaira Laguna y Luis Montes, yudokas de la UNA, quienes obtuvieron medalla de oro en los quintos judoka. Así es, así es. Los sueños son posibles siempre y cuando uno tiene que ponerle tiempo, dedicación y sobre todo ponérselas en las manos de Dios. Zaira Laguna es una joven de 26 años, originaria del departamento de Managua. Actualmente cursa el primer año de la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional Agraria y practica judo desde hace 10 años. Bueno, ha sido muy buena y a veces muy mala, pero de los malos uno aprende porque aprendemos a madurar y a saber nuestras debilidades, a fortalecernos y sobre todo de que uno como ser humano tiene que comprender que el deporte a veces uno tiene muchos triunfos y a veces tienen las recaídas y de eso uno gana. Sencillez, inteligencia y audacia son algunas de las virtudes de esta chica, quien ha luchado fuertemente por perseguir sus sueños. Hoy nos confiesa cuáles son sus mayores temores. Mis temores es la mentira, a la hora de la competencia es cuando llaman y dicen Zaira, Nicaragua, ese es mi gran miedo cuando entro al tatami. ¿Por qué? Porque uno como persona y como competidor vamos al hecho de que dicen Aime y bueno, uno siente la fortaleza del oponente y si yo siento que es más fuerte que yo, entonces yo hago el doble de sacrificio para poder ganar. A lo largo de su trayectoria deportiva, ha participado en diversos campeonatos nacionales e internacionales. He participado en todos los campeonatos nacionales que se han realizado aquí en Nicaragua, también en Costa Rica, he ido a Montreal, he ido a Rusia, toda Centroamérica, en el Caribe, he ido a Puerto Rico, República Dominicana, China, Tailandia. Para cualquier deportista, el momento de la premiación es muy emotivo. Zaira nos cuenta cómo ha sido esta experiencia. Es lo más maravilloso que uno como ser humano puede sentir, es lo que uno se ha preparado para entrenar tanto y aquí están los resultados. Uno, lo más lindo que me ha pasado es hacer cantar el himno nacional 5 veces y en tierras extranjeras, que es lo más valioso y pues la verdad es que me siento orgullosa cada vez que me pone mi medalla de oro porque ha sido sacrificio. En los quintos judoka tuvo el honor de entregar el pebetero, demostrando orgullo por nuestro país y pasión por el deporte. Humildad, perseverancia y deseos de superación son los valores que caracterizan a Luis Monte, de 20 años, también originario de Managua y practica judo desde los 8 años de edad. Pues ha sido muy bonita porque empezar desde niño y ver tus frutos es muy bueno. A pesar de los golpes y lesiones que puede provocar la práctica de judo, poner en alto el nombre de nuestro país es una de las principales recompensas que tiene Luis.
En el judo es un deporte muy duro, te golpeas, te fracturas, si tenés que subir de peso, subís, si tenés que bajar de peso, tenés que aguantar hambre. Entonces, para mí han sido muy buenas porque he logrado salir adelante y he sacado la cara por mi cuello. De igual forma, su participación en estos juegos fue excelente, ganando medalla de oro en la categoría de 53 kilogramos. Fue una de las mejores experiencias que he tenido porque fueron unos combates duros, primero contra El Salvador, después contra el Managua y después contra Honduras. Contra el Honduras fue la pelea más difícil porque fue la final. Iba perdiendo, pero gracias a Dios logré ganarle. Salí con mi medalla de oro. En nuestra alma mater, los estudiantes tienen la oportunidad de recrearse en diversas disciplinas deportivas. La oficina de deporte implementa las disciplinas de taekwondo, baloncesto, béisbol, fútbol campo, futsal, voleibol. Estas disciplinas van en masculino y femenino. Estamos renovando lo que es el ajedrez. Y efímeramente ahí tenemos algunos muchachos que practican el atletismo. Este año 2014 pues hemos iniciado también el entrenamiento del judo. Zaira y Luis comparten un sueño y es asistir a las Olimpiadas. Estos chicos exhortan a los demás a seguir sus sueños. De que sigan haciendo deporte, que las vacancias no dejan nada y de que sigan madurando día a día pidiéndole a Dios, que es el único que nos da la dirección. Que sigan adelante, que vean pues que en todo deporte se puede sobresalir. Estos chicos son un ejemplo para la comunidad universitaria de la UNA y la juventud nicaragüense. Estos son dos jóvenes que han puesto mucho de su parte por tratar de superarse en el campo deportivo. Son nuestros medallistas de oro en estos últimos judokas y realmente eso resalta el empeño personal que ellos le ponen a la actividad. Son un ejemplo para los jóvenes, ¿verdad? Ellos tienen ese espíritu, esa voluntad que nosotros tratamos de cultivar a través del deporte, disciplina, perseverancia, constancia y trabajo en equipo. Los quinto judoka fueron un evento memorable, donde se demostró hermandad, solidaridad e integración centroamericana. Un evento que no se había llevado a cabo, tuvimos 2.000 atletas participando, con un voluntariado aproximándose a las 800 personas, incluyendo árbitros, y es una experiencia única en el aspecto organizativo, en el aspecto de atención a delegaciones. Esto nos ha dejado mucha experiencia, ¿verdad? Muchas experiencias tanto positivas como algunas que tenemos que retomar para mejorar en un futuro. Ahora la UNA se prepara para los sextos judoka 2016, que se realizarán en Hermana República de Honduras. Ahora nos vamos a unos cortos comerciales. No se muevan de sus asientos, que ya regresamos. La Universidad Nacional Agraria es la institución de enseñanza superior agrícola más antigua y de mayor experiencia en Nicaragua. Fue creada en el año de 1917 y durante más de 90 años ha venido formando profesionales en ciencias agrarias capaces de resolver los problemas del sector agropecuario y forestal, promoviendo la investigación para cumplir con la misión de contribuir al desarrollo del sector agropecuario de nuestro país.
por un desarrollo agrario integral y sostenible, orgullosamente pública. Nosotros como estudiantes, yo como docente, yo como trabajadora administrativa, porque me ayuda a obtener mejores beneficios como estudiante. Y como docentes estaremos más capacitados para formar profesionales integrales para la sociedad. Esta semana se conmemora el Día Internacional del Libro. Conoce cómo se prepara nuestra universidad para esta celebración. El 23 de abril se celebró el Día Internacional del Libro. Aunque para muchos este día no tiene ningún significado, para otros es un día especial porque se reconoce la importancia de la palabra escrita. Hoy en su segmento Desde el Centro de la Tierra les daremos a conocer la importancia de la lectura para el desarrollo de la humanidad y de los pueblos. El hábito de la lectura es importante en el proceso de desarrollo y maduración de las personas, sobre todo cuando esto se promueve desde una edad temprana. Es muy importante crear este hábito de la lectura desde muy pequeño, porque desde pequeño uno es cuando uno comienza a formarse pues como persona. Entonces ya si un niño comienza a inculcarle la lectura, él siempre va a tener ese hábito. Creo que es muy difícil enseñarle a tener el hábito de la lectura y a una persona mayor, porque es algo con lo que no ha aprendido a vivir ni con lo que no está acostumbrada. Las personas que leen son personas que van a estar, digamos, preparadas, van a tener mucha mejor preparación, van a poder resolver mejor los problemas, van a poder enfrentar mejor la vida, pues. Aunque se cree que leer es una práctica ausente para la mayoría de los nicaragüenses, hay quienes aún piensan que leer es la mejor manera de ampliar los conocimientos. Una forma de ampliar los conocimientos, ampliar la forma de hablar. Con la lectura uno puede hablar de una manera más fluida, con palabras más amplias. Para mí la lectura es importante, es esencial. Sentís que te alimentás como persona, y si viene alguna persona y te habla de otro tema, vos puedes en algún momento llegar no solo a debatir, sino a poner tu opinión, porque si no lees, no vas a tener la capacidad de en verdad decir esto es lo que yo opino de esto. Como un aporte a este hábito, la Universidad Nacional Agraria es parte de la campaña nacional a la promoción de la lectura que se está realizando a nivel de país con todos los bibliotecarios. En la universidad se lanzará esta campaña el 29 de abril para promover en los estudiantes una lectura más placentera. Estamos promoviendo la lectura a nivel de las universidades, porque de repente nosotros decimos, no, la promoción tiene que ser solamente a nivel de primaria, secundaria. No, porque esos estudiantes de secundaria luego vienen a la universidad y vienen con esos vacíos. Y es por esa razón que la universidad se ha sumado a la campaña de promoción de la lectura que la coordina, que la ha promovido la Asociación de Bibliotecarios y Profesionales Afines, ANIBIPA, y realmente estamos montadas en esta campaña, pero esta campaña no se hace sola, se hace con los docentes, con los estudiantes, porque lo que realmente queremos es que el estudiante lea. En el Centro Nacional de Investigación y Documentación de la UNA llegan aproximadamente 300 usuarios por día.
Este centro posee un poco más de 60.000 ejemplares bibliográficos entre literaturas, revistas, tesis y libros científicos. Leer es la mejor manera de adquirir palabras para expresar nuestros sentimientos, emociones y creencias. La lectura es parte de la formación intelectual del ser humano y del estudiante. Y obviamente que con la lectura uno llena los vacíos que quedan en la adquisición del conocimiento, por ejemplo, en las aulas de clase. Porque los libros son nuestras herramientas más poderosas para erradicar la pobreza y construir la paz. Lo cierto es que nada puede sustituir la lectura de un buen libro. Por mi parte, esto ha sido todo, pero los invito a continuar viendo su programa En la Tierra de Silone. Ahora nos vamos a unos cortos comerciales. No se muevan de sus asientos, que ya regresamos. La Universidad Nacional Agraria es la institución de enseñanza superior agrícola más antigua y de mayor experiencia en Nicaragua. Fue creada en el año de 1917 y durante más de 90 años ha venido formando profesionales en ciencias agrarias capaces de resolver los problemas del sector agropecuario y forestal, promoviendo la investigación para cumplir con la misión de contribuir al desarrollo del sector agropecuario de nuestro país. Por un desarrollo agrario integral y sostenible, orgullosamente pública. Nosotros como estudiantes, yo como docente, yo como trabajadora administrativa, porque me ayuda a obtener mejores beneficios como estudiante. Y como docentes estaremos más capacitados para formar profesionales integrales para la sociedad. Universidad, contamos con un refugio ecológico donde se albergan unas 140 especies conocido como arboreto. Hola amigos, hoy conoceremos qué es un arboreto y cómo en nuestra universidad conservamos especies de árboles. Acompáñenos. Thank you.
Los arboretum sirven para conservar y exhibir plantas, también como refugio ecológico para las especies de animales y vegetales de un área que se encuentre en peligro de extinción. El arboretum es una herramienta, un instrumento, un área natural, ¿verdad?, por excelencia, que la universidad ha venido priorizando. El arboretum Alan Mayrat nació en el año de 1990 con la idea de mostrar a la comunidad universitaria y a la sociedad nicaragüense las riquezas de la flora de nuestro país. Empezó como una idea de un grupo de docentes hace ya varios años, en la década de los 90, cuando era el Departamento de Ciencias Básicas. Ahí surgió esa inquietud como idea. Gracias a esto se pueden conservar especies con fines de preservación, educación, exhibición e investigación. Se puede transmitir lo que en teoría de alguna manera cuesta para el estudiante percibirlo de forma viva, por un lado. Por otro lado, para una facultad o una universidad agraria es de vital importancia tener aquellas cosas que son objeto de estudio. Hay más de 150 especies, ¿verdad?, en diferentes tamaños. La mayoría son árboles grandes que ya he venido trabajando, pero hay una gran cantidad de arbolitos que constantemente estoy sembrando. Aquí tengo especies del lado de Boaco, del lado de Chontales, del lado de Rivas, del lado de Chinandega, que no son de Managua. La inspiración por los árboles lo llevó a realizar diferentes libros con fines educativos gracias al arboretum. Aquí los estudiantes también ayudan con su manejo, pero en especial una persona que entrega todo su amor y todo su cariño a los árboles. Profesor, ¿qué es esto, profesor? Ah, es sencillo, Gerardo. Este es parte de un fruto de una bombacacia que la tenés allá enfrente, balsa. Allá está, ve, fruto. ¿Y para qué funciona esto, profesor? Esto, las especies lo utilizan con un mecanismo de dispersión de semillas. Estos pelitos transportan más allá del sitio de la planta madre nuevos individuos. Ese es el objetivo. José Benito Quesada es un ecólogo amante por la naturaleza, tanto así que en el patio de su casa creó un arboretum muy importante de su ciudad natal. Yo estoy levantado desde las 4 de la mañana, no porque el viaje de León a Managua sea lejos, sino porque ese es el tiempo que me dé chance para poder regar las plantitas. Las especies que tengo en mi casa las tengo acá. O sea, es decir, allá también. Más antes de que este arboretum estaba, yo ya estaba tratando de construir, ¿verdad?, y de manera conjunta con la UNAM León. Yo quisiera que realmente pues este sitio registrara en un futuro 200 especies de árboles bien cultivado, bien bonito, bien arregladito, bien conservadito. Entre su pasión está en despertar y cultivar en las personas, especialmente en los niños y niñas de edad escolar, la responsabilidad y el respeto por la naturaleza. Con estas iniciativas ayudamos a preservar y a evitar la degradación de nuestro medio ambiente, pero también cuidando nuestro planeta. Y con esto terminamos nuestro programa, pero te acordamos que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales de Facebook, YouTube o Twitter. Para preguntas o comentarios, escríbanos al correo electrónico universidadnica.una@gmail.com.